De Steven McQueen, que va a comentar después Virginia Mora. Virginia Mora es psicoanalista también, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, ya vive en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y ya el año pasado participó en estos ciclos de cine, normalmente también escribe muchos artículos sobre difusión del psicoanálisis, y el año pasado, algunos lo recordarán porque presentó Azul en el ciclo de Duelo y Melancolía, y bueno, hoy va a comentar Sei. Yo pienso que es una película dura, interesante, y que me parece muy importante verla como para, porque me parece que nos puede dar muchas claves para pensar sobre sexualidad y psicoanálisis. Bueno, quiero agradecer a todos los que venís a los ciclos, que ya somos pues una especie de club, o sea, abonados, que espero que para el año que viene, todavía no sé cuál será el tema que nos convoque, pero estoy segura de que será uno e interesante. Como sabéis, hoy sí me acuerdo de decir que apaguemos los móviles, así que lo digo. Y luego, que sí que quería decir, pues lo de siempre, que cuando termine la proyección de la película, tenemos unos 10 minutos así de tomar un café o lo que queramos, y después inmediatamente empezará el coloquio y después, como siempre, la discusión y el coloquio entre todos. Así que nada, pues como siempre, que disfrutar, muchas veces no sé si es la palabra, pero por lo menos me parece que es la palabra en cuanto a participar de algo que es interesante, estimulante y que nos va a permitir pensar. Pues nada, muchas gracias a todos. He estado yendo por el pasillo las mismas cosas que se escuchaba en el cine cuando la película, digamos, cuando la fui a ver, que era qué dura, qué difícil, qué fuerte, ¿no? Voy a leerles la conferencia que he preparado en relación a esta película. Voy a leer una cita del infierno del canto 1 de la Divina Comedia. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. 2 años antes de su muerte, Freud escribió un artículo llamado Construcciones en el análisis. En este plantea cómo los analistas ayudamos a los pacientes a reconstruir su historia. Y, al igual que los arqueólogos, lo hacemos con restos. Restos de recuerdos, restos de sueños y con las exteriorizaciones y las repeticiones del paciente. A falta de recuerdos, construimos ideas que ayuden al paciente a entender parte de su historia. Brandon y Sissy vienen de una historia que no se cuenta. Algo malo pasó durante su infancia. Igual que el trabajo con mis pacientes, pondré palabras a las imágenes y pondré palabras a las actuaciones, con el fin de dar un sentido al sinsentido de estos dos personajes. Desde que nacemos hay un exceso de lo vivo. Nacemos desvalidos, en un estado completo de desafano. El hecho de estar sucio, de tener hambre o de tener frío, no posee de entrada ningún significado, ningún sentido. Necesitamos de otro que los cuide y que los ayude a sobrevivir. De otro que comience a darle sentido a lo que nos pasa o sentimos. Generalmente ese otro, ese primer otro suele ser la madre. Y solo de forma retrospectiva, a partir de la respuesta de otro, es que va a comenzar a tener significado una satisfacción que se experimenta más allá del desamparo. A partir del juego entre desamparo y satisfacción, se aprecia que el placer y el displacer están entrelazados y que el cuerpo es el eslabón que los une de forma permanente. De esta manera es el vínculo con el cuerpo el que impone un trabajo al psiquismo, pues este debe transformar las excitaciones somáticas en psíquicas.
tengo que mencionar el concepto de pulsión, pues es un concepto princeps en el psicoanálisis y en el contexto de este cineforo y de esta película. Pulso, que hace tender al organismo hacia un fin o meta. Tiene su origen en una excitación corporal, su fin es suprimir esa tensión y gracias al objeto la pulsión puede alcanzar su fin. La pulsión se caracteriza por aquello que da energía al psiquismo, que es lo que lo mueve y lo motiva. Sería el motor y de toda posibilidad de acción futura. Entonces, desde que nacemos, la pulsión de vida coexiste con la pulsión de muerte. La pulsión de vida sería la fuerza que impulsa a formar unidades más complejas, un dedo disperso. Tiene que ver con la creación, la vinculación, siempre y cuando haya habido otro significativo que no haya cuidado suficientemente bien y que permita ligar placer con displacer sin dejarlo caer en el vacío, en la nada, o en lo destructivo que conlleva la pulsión de muerte. Esta última tiende al inorgánico, a la nada, a quebrar las relaciones. Freud dirá textualmente: la vida misma parece ser un combate y un compromiso entre estas dos tendencias. Los dos escenarios. Shane, desde el principio, no los deja indiferente, los captura, los desconcierta. La primera escena nos muestra al protagonista en un plano cenital. Al principio no sabemos si es una imagen estática, vemos un rostro inexpresivo, como congelado en el tiempo, con la mirada perdida. Está tan quieto y tan inalterable que casi nos sorprende cuando empieza a moverse. Y así constatamos que es un cuerpo con vida. Y es el éxito que refleja un tiempo que pasa, pero que siempre suena igual. Brandon es un hombre con una vida aparentemente ordenada, que transita de forma habitual, sumido en sus imágenes y en sus recuerdos erotizados. Sabemos que pensar en imágenes es algo que está mucho más cercano a los procesos inconscientes que las palabras. Dos escenarios, con el telón de fondo de sus viajes en el metro, se contraponen en la vida del protagonista. Por una parte, su cotidianidad perfectamente ataviada, con un trabajo correcto, en un piso aséptico y frío, con el escenario del exceso, del goce. A través de este tránsito subterráneo se aprecia cómo viaja desde la orilla de la realidad a la orilla de su otro escenario, el que vive con su sexualidad. Una sexualidad que, como vamos viendo, cada vez más se ha ido colando por todos los resquicios de su vida. Cada mujer que Brandon mira es un posible relato para su encuentro sexual. Sus pensamientos, sus recuerdos, sus imágenes oscilan entre la prostituta del día anterior por la masturbación cotidiana que se le impone. Me recordaba a mí un poco el personaje de Samantha, la mujer de sexo en Nueva York, esta que hombre que le gusta, hombre con el que se lía, ¿no? Brandon va a su trabajo, cumple sus obligaciones y con la precisión que da el hábito casi estereotipado, llega a su casa, enciende su ordenador, para enchufarse alguna película pornográfica o algún encuentro erótico a través de la red. Así come, así respira, así trabaja, así vive. Freud hablaba de que existen dos tipos de energía. Una que tiende a la descarga inmediata o corta, y una que tiende a demorar la descarga vía larga. Esta posibilidad de demora conlleva ligar las ideas, las palabras, constituir un pensamiento, un trabajo de enlace, de vínculo. Probablemente detrás de esta posibilidad de demora está una madre de otro que ha sido capaz de contener, de dar sentido a las cosas que pasan, de poner límites a los excesos funcionales que todos experimentamos desde muy pequeños. Empezamos a tratar a Brandon como un personaje
cuya capacidad de devora, de librar pensamiento y de vínculo pareciera más bien ausente. Mientras tanto, una mujer, que sabremos que es su hermana Cristina, llama y deja mensajes en el contestador. Son llamadas que Brandon ni siquiera quiere escuchar. Perturban su quehacer, perturban su rutina, perturban su adicción. Brandon es atractivo, con cierta expresión enigmática. Es experto en quijetillos y pedazos. Así, la chica que su jefe quería mirar termina teniendo un encuentro sexual en la calle con él. De pie, un conto rápido, de pura descarga. Dice Freud que cuando uno quiere disfrutar, suele buscar la mayor comodidad posible, y que esto es válido para las dos pulsiones primordiales, la del hambre y la del amor. Explica que mediante la posición yacente se revela la voluntad de permanecer largo tiempo dentro de la situación deseada. Las relaciones sexuales de Brandon son la puesta en acto de una masturbación que parece que no se detiene nunca, imposible de saciar. Podríamos hablar de su sexualidad como adictiva. Una psicoanalista inglesa llamada Joyce McDougall habla de neosexualidades y neonecesidades, donde el objeto sexual que es buscado de manera incesante como una droga. Sisi o el rostro de la melancolía. La aparición de Sisi en la escena es abrupta, intempestiva. El director genialmente logra que tanto Brandon como los espectadores quedemos sorprendidos ante su presencia, ante su desnudez, ante su falta de pudor ante el hermano. De fondo la canción I Want Your Love embarca el encuentro. En un primer momento, él intenta que su vicio y su orden se mantengan, pero ya nada volverá a ser igual. Él no dispondrá del mismo espacio físico ni mental. La secuencia de la película nos va desvelando la manera cómo sobreviven y se relacionan cada uno de ellos. Brandon se engancha a la red para erotizarse, aunque sea de forma virtual. Sisi se engancha a un clavo ardiendo como una manera de existir. Cuando Brandon le permite quedarse, ella lo abraza eufóricamente, se le monta encima por detrás y él la rehúye. Ella le agradece el desayuno, el transportazo. La fragilidad de Sisi es evidente en cada gesto, tanto en sus pies asomados peligrosamente las vías del metro, como en su taconeo, expresando alegría cuando él promete ir a verla cantar. Al verla vestida de forma similar a Marilyn Monroe, Sisi es la encarnación perfecta de los sueños rotos. Creo que la inolvidable escena donde canta la pieza New York, New York, expresa magistralmente, no solo a través de la letra, sino también cómo la canta, su tristeza profunda, el ideal inalcanzable, de volver a comenzar una y otra vez. Y por primera vez vemos a Brandon verdaderamente conmovido frente a la fragilidad y el doblez de su hermano. De Brandon aparecen destellos de su vida errática, sin lugar fijo, sin saber conducir, con sus brazos marcados por viejas cicatrices delatoras de intentos de suicidio. Las personas como Sisi, masoquistas, se someten y se aferran a cualquier cosa, a cualquier persona, por el terror a la desintegración. De esta manera, cualquier frase romántica es una posible historia de amor, en esa demanda que la lleva a una repetición estéril y a sentirse vacía y frustrada. Cualquiera puede servir, hasta el jefe de Brandon. Sisi, como buena masoquista, se acuesta con el jefe de Brandon. Podríamos también pensar que conscientemente en una forma de acostarse con el hermano. Brandon se molesta, se siente contrariado, furioso. Solo puede salir a correr. ¿De qué huye? ¿De su vicio invadido por su hermana y su jefe teniendo relaciones? ¿De recuerdo o de vieja sensación?
Antonio intervenía junto con Sissi. Cuando finalmente Brandon intenta dormir en su habitación, Sissi se acurruca contra él en la cama. Él la echa fuera. Todas estas situaciones nos están dando a entender que ha habido una relación bastante erotizada, de tinte incestuoso entre estos hermanos. Con la hermana llega el desorden psíquico, el caos. Lo que permanecía escondido sale a la luz. La llegada de Sissi ha sacudido los cimientos del gato. Tal vez ella refleja un aspecto de él mismo con el que él no puede tomar contacto. Sus dos orillas, tan férreamente distanciadas, comienzan a unirse peligrosamente en la medida en que el escenario secreto y escondido de su sexualidad está cada vez más expuesto. Su aparente normalidad queda puesta en tela de juicio cuando sale a la luz lo que él también diría a través de su ordenador, de la oficina. Su jefe, dando falsas lecciones de ética y de moral, le dice: tu hijo dura asqueroso, hay que estar muy enfermo para ver toda esa mierda. El intento. Brandon, estamos viendo que es un hombre de relaciones frías, virtuales, tajera, sin compromiso ni vínculo serio. Sin embargo, cuando sale con Mariana, la compañera de trabajo, vemos un hombre que de forma tímida y escudado en su fuerte defensa puede tener la intención de tener una cita diferente. Brandon sabe moverse muy bien en la sierra de la sexualidad descarnada, pero el encuentro con una mujer que le proporciona una conversación con sentido, para él es como moverse en peligrosa arena movediza. Marianne le pregunta por él, se interesa en lo que él quiere, de dónde viene. Brandon no es solo una máquina de follar, es un hombre con pasado, con familia, con posibles proyectos. Y este es el hombre que intenta encontrar Marianne a través de su conversación. Es curioso cómo el recuerdo infantil que él cuenta sea un recuerdo infantil posiblemente traumático, pues alude a una pérdida de conciencia por varios días y a un descontrol de sus esfínteres. Él no puede seguir hablando de este tema, tal vez otros recuerdos aún más dolorosos puedan acudir a su memoria. Esta ha sido verdaderamente una cita diferente, un encuentro con palabras de saludo y de despedida, con risa, con conversación. Brandon se ha sentido verdaderamente mirado y escuchado y está deseoso de repetir. Sin embargo, al llegar de nuevo a su casa, es como si se topase con su verdadera realidad, con su disco duro, las pelis porno, la casa desordenada, sucia, la interrupción de su intimidad por parte de Sissi. Es como si no hubiese ningún lugar para esconder esa pulsión imperiosa, esa sexualidad desparramada, casi hemorrágica. A Brandon lo vemos angustiado y avergonzado. Pienso que en un intento de unificarse, en un intento de cambiar, en un intento de controlar esa pulsión que lo domina, recoge todo el arsenal de cosas podridas que posee. Películas, revistas pornográficas, comida, hasta el ordenador, con el fin de tirarlas a la basura. Freud mencionó que los sentimientos de asco, de pudor, la vergüenza y la moral son una especie de diques psíquicos que protegen de la fuerza y violencia de las pulsiones parciales. Son organizadores de nuestro psiquismo. Brandon, quien trata de introducirse en unos caminos desconocidos para él, de una relación con un matiz diferente, donde probablemente se ha sentido acompañado, intenta mostrarle a Marianne toda su potencia sexual, todo lo que él sabe hacer y que hace tan repetidamente. A Marianne sí parece importarle, y para Brandon, Marianne es alguien con que podría tener una relación afectiva. Es llamativo como cuando Marianne lo mira, parece que se hubiera sentido desnudado por la mirada, descubierto, así que aunque estaba muy excitado, se queda impotente. Pareciera que el afecto lo revive
resiste al insecto. La persona se avergüenza no de lo que hace, sino de lo que desea hacer que me esconde. Según Janino, el origen de la vergüenza está en que la persona se confronta con su desamparo, con su impotencia y con el otro como espejo de esta impotencia. La siguiente escena nos muestra de nuevo a Bravo sodomizando a una chica. Es una escena violenta, de exhibicionismo, tal vez probándose que sí puede, pero el balance termina siendo el mismo, una dramática soledad con sentimientos de vacío. Dolores antiguos. Las imágenes en la televisión de una comiquita nos transportan al punto de la infancia, que pudieran prestarle mucha atención. Es probable que ellos hayan vivido situaciones que no hayan podido metabolizar, pues su psiquismo no estaba preparado. En un momento dado, la hermana le dice: no somos malas personas, venimos de un lugar malo. Podemos pensar que ellos han sufrido posibles abusos físicos o sexuales. Cuando un niño es víctima de un abuso por un adulto o niño mayor, esto resulta tan agresivo que hay como una necesidad de evacuar esta situación, de alejarla para no tener que pensar en ello. Pues el niño experimenta inconscientemente el abuso sufrido como algo adentro de sí mismo monstruoso que confirma un testigo perfecto de lo que ha sucedido. Esta experiencia puede generar a veces el círculo destructivo de vergüenza, culpa y castigo. Branco está rabioso por lo que le ha ocurrido. Su potencia viril ha quedado por los suelos y trata de restablecerla mediante la rabia. Sisi tiene el don de la inoportunidad. En un duelo verbal se sacarán los trapos sucios. Mientras Sisi pide perdón por tantas veces que se ha equivocado y una vez más se coloca en su papel de víctima, Branco le plantea desde su coraza que a él solo le importan los hechos, no las palabras. Hay una escena durante esta contienda fraterna donde ambos logran mirarse de verdad. Sisi capta que hay algo más allá del desorden de ella con lo que él no puede. Sisi ha traído en su equipaje la historia infantil común, los recuerdos olvidados y además su dependencia extrema y fragilidad. Aspectos que también Brandon posee, pero que necesita mantenerlos separados, apartados de sí mismo, escindidos. Brandon camina por la vida convencido de que él se abastece a sí mismo todo lo que necesita, piso, trabajo y sexo. De esta forma, sus necesidades afectivas, junto con sus sentimientos de dependencia, quedan colocados y proyectados en la hermana. Hay un momento del duelo verbal en el cual Sisi le logra decir unas verdades a la cara cuando le espeta: no me hables de vida sexual, no eres quien, o tú no tienes a nadie, solo a mí y al pervertido de tu jefe. Qué balance más pobre y doloroso para este hombre que ostenta aparentemente tanta suficiencia. Era verlo. Quien se siente avergonzado quiere desaparecer, que lo trague la tierra. Dentro de los vagones del metro, el director lo transporta junto con un golpeado brando a su viaje a los infiernos. Sus pensamientos transformados en imágenes nos dejan ver que las dos orillas que mencionaba al principio, que Brando necesitaba tener distanciadas, ahora están completamente confusas dentro de él. La secuencia de imágenes y de actos nos muestra de forma más cruda la incapacidad que tiene Brando de organizar su escenario psíquico, convirtiéndose la descarga en la única alternativa, en la única posibilidad. Es fantástico cómo el director nos va mostrando parcialmente, a trozos, lo que ha venido ocurriendo en Brando en esa noche infernal. Menciono esto de los trozos, de la no totalidad. Pues así funcionan los inicios, en los primeros tiempos de la infancia, la sexualidad, de forma parcial. Las palabras soeces y la vulgaridad con que Brando trata a las chicas del bar reflejan en un primer momento una posición sádica.
agresión pura y gratuita de esa forma tan brutal de buscar un descuento. Sin embargo, el reverso del sadismo, que es el masoquismo, es lo que parece que él está buscando, pues claramente provoca ser pegado, apaleado, como si conscientemente necesitase expiar su culpa. La escena en la cual él no es aceptado en un bar que frecuenta, dábilmente refleja que en ese momento él está condenado a las oscuridades en las cuales se sumerge. Él es apto para entrar a los sitios, entre comillas, normales, que no está segregado. Hay un coto, una prohibición. Frente a la prohibición, vemos a Brando con total desesperación. Así se van sucediendo las escenas de manifiesto desbordamiento. El barguén, con esos cuartos oscuros, donde cualquier fantasía es sustituida por la acción. Es libre de hacer lo que le venga en gana, pero prisionero de su pulsión. Entiendo que el psiquismo de Brando ha fracasado en su función de contener y elaborar lo que le puede estar ocurriendo. Así que solo hay descarga tras descarga, acto tras acto, encuentro homosexual, menaje a trois. Es una pasión fuera de los límites que le disloca su vida. Él necesita evitar la angustia que lo perturba tanto, la angustia del vacío absoluto, de la carencia de vínculo. Así hay intentos fallidos de borrar la diferencia entre sexo, tal vez que este tío quiera confirmar su identidad sexual, si tengo dos mujeres soy dos machos, soy el único que tiene pene. Físicamente lo vemos extenuado. Sus orgasmos reflejan una mueca de un éxtasis doloroso. Sexualidad pura, más allá del placer, pulsión de muerte. Hay una insistencia en un goce sin mediaciones, que tiene que ver con una aspiración narcisista y omnipotente de extinguir el deseo. Esto tiene que ver con pulsión de muerte, que significa el fracaso de procesar la pulsión. El voyeurismo, el exhibicionismo, junto al sadismo y el masoquismo, son pulsiones parciales, que marcan, que constituyen los primeros movimientos de relación en los que se va construyendo la relación con el otro. Este otro es un otro que mira, un otro que valora, un otro que aprueba, que descalifica, que avergüence, que puede hundir el sello precario en la desvalorización. Cuando se deriva hacia lo perverso, la vergüenza es sustituida por el placer de satisfacer las pulsiones parciales. Pulsiones que, aunque forman parte de nuestra vida amorosa, no tienen de forma habitual del mismo destino que la derivación perfecta, integrada dentro de una relación total, sino que se caracteriza por una monótona construcción de repetición que no admite muchos cambios ni variantes. Cuando en nuestra consulta vemos pacientes con este tipo de dificultades, nos encontramos que casi no hay lugar para la rememoración ni para la representación. Así que solo prevalecen las actuaciones del paciente, dificultándose mucho el trabajo de elaboración. El placer es algo ambiguo, hasta enigmático, pues el displacer se mezcla con el placer. Freud se preguntó si habría una tendencia inconsciente a encontrar una satisfacción en la insatisfacción, un placer en el displacer. Esto lo llevó a escribir un texto titulado Más allá del principio del placer, donde plantea que hay algo que va más allá de la búsqueda del placer, que no cesa de ir contra uno mismo. Que se va allá, lo llamará la pulsión de muerte, que invade la vida psíquica y se caracteriza por el exceso y la insatisfacción. Lacan propondrá el término goce para designar esto que obliga a la persona a ir más allá de sus objetivos conscientes y que él supone que lo llevará al placer. El goce pasa por el exceso, resulta del exceso y es incompatible con el placer. La expresión de Brando en el metro, mientras recuerda
su noche infernal, trasluce cierta vergüenza y pesar. La muerte. Pienso que el aviso, que se oye como una sirena de una ambulancia, en el metro, sobre algo que ha ocurrido, saca hablando de su barranco mortífero. Probablemente alguien se ha suicidado tirándose a la vía. Probablemente alguien se saltó las prohibiciones y fue más allá del principio del placer. Brando recuerda las múltiples llamadas que le ha hecho Sisi y que él no ha atendido. Probablemente recuerda los brazos llenos de cicatrices. Es probable que también recuerde los pies de ella asomados peligrosamente de las vías del viento. Y es como si de forma retrospectiva muchas situaciones cobraran significado para ella. Así también cobra sentido el por qué debemos pararnos, por qué tratamos prohibiciones, y por eso probablemente Brando siente angustia. Pero no es la angustia traumática que lo enloquece y que lo pierde de sí mismo, sino que es una angustia que, desciende Freud, sería una angustia señala que le funciona para anticipar un peligro. Vemos a Brando correr, correr con apuro. Él sabe de lo que puede ser capaz de sí. A su hermana se le puede ir la vida y a él también, demasiado tarde. Su desesperación también es nuestra. Es impresionante cómo nos conmueve. Esa escena, por lo menos a mí particularmente, me parece enormemente conmovedora. Sin embargo, Brando reacciona, intenta reanimarla, llama por teléfono, logra salvarla. El paisaje gris, lluvioso y de profunda soledad que rodea exteriormente hablando a su salida del hospital es un reflejo de lo que le puede estar pasando por dentro. Brando está triste. Brando está solo. Brando está asustado. Brando llora profusamente como la lluvia perdida que cae y curiosamente la palabra que pronuncia es Dios. Búsqueda del padre, búsqueda de una ley que lo ayude a contenerse de tanta desmesura, búsqueda de una protección divina que lo sana. El desenlace. De nuevo en el metro, como telón de fondo, vemos a Brando perfectamente ataviado, con su traje correcto, seguramente para acudir a su trabajo correcto. El director nos hace un guiño a cerrar la película con la misma chica de la escena del inicio. En esta oportunidad es la chica la que se insinúa con una mirada y una sonrisa más elocuente. Él solamente la mira. Uno se puede preguntar si volverá a desencadenarse como una especie de repetición perpetua o como un eterno retorno de lo igual lo que a Brando le es tan conocido, su desmesura, su falta de metas, sus no límites, o si por el contrario, las experiencias vividas tan desgarradoras y tan cercanas a la muerte le hayan producido la posibilidad de querer buscar una salida diferente frente a la violencia de sus impulsos, una búsqueda del otro para conectarse y para poner límites a sus desesperos. Mencioné a lo largo de esta lectura que placer y displacer son como dos orillas de un mismo río. Una no puede ir sin la otra. Y esto es lo enigmático que nos planteaba Freud. Pero solo en el límite al goce lo que permite desear ser uno mismo. No puedo dejar de comentar que Shen también supone una reflexión sobre el vacío existencial, los valores actuales, la banalización de los vínculos, manifestado todo esto en el comportamiento de casi todos los personajes. Pienso que el recurso de los vidrios y cristales refleja cómo la urbe es testigo silente, pero también parte implicada en este sórdido descenso a los infiernos de los excesos sin límites. El infierno de la Divina Comedia habla de alguien perdido en una selva oscura y de rutas extraviadas. Cada uno de nosotros puede hacer su propia ruta,
perderse en los caminos o seguir un sendero, ser creativo o ser destructivo, buscar el placer o el disfrute o querer ir más allá. Y según sus elecciones, sentirse cautivo o no. Sin embargo, también hay experiencias que en un momento dado dan la posibilidad de marcar un antes y un después, que permiten salir de lo tanático, de lo repetitivo, de lo mortífero, para recuperar la vida, lo simbolizable en sus otras versiones. Este es el gran desafío del psicoanálisis. Muchas gracias. Me encantaría escucharlos, porque yo también ya he hablado bastante. Bueno, Virginia. Ajá. Virginia, gracias, porque es una película muy difícil de explicar. No sé dónde. Ahora, no, quería darte las gracias porque es una película muy difícil de comentar y de darle un soporte, además, teórico. Tú has explicado algunas cosas que me han gustado mucho y me gustaría retomarlas, lo relacionado con la ciudad y el ambiente. Con la ciudad, los espacios, que el director ha tratado muy bien, y el ambiente en la ciudad, ¿no? La luz. Entonces, me parecía, siguiendo la línea que tú ya has marcado, que es como si el director hubiera definido la personalidad de la ciudad. Mientras una parte despierta, la otra duerme, ¿no? Y duerme a través de esos lugares como el metro, la oscuridad, las discotecas, la parte canalla de la ciudad un poco, ¿no? Uh-huh. Me parecía que eso estaba muy relacionado con la personalidad grande, como un yo dividido, en el que también una parte de él vive en un contexto y la otra está vacía y yo diría muerta, de alguna manera muerta, ¿no? Entonces, sobre la pornografía, recordaba a este autor, a Michel Moussin, que dice que la pornografía es la ladrona de los sueños, ¿no? Porque es que las personas que viven, como tú has explicado, en este tipo de repetición compulsiva no tienen fantasías. En realidad son impostadas a través de la pornografía de la pantalla o de la prostitución o algo de ese estilo, ¿no? Y bueno, yo creo que estos pacientes, bueno, digo que pacientes con ganas de que fuera ganando un paciente al final, ¿no? Pero he tenido que... lo veo difícil porque cuando llega son personas muy complejas que además es verdad que son dobles. Un día viene uno y otro día viene otro. Y realmente hay una dificultad en la permeabilidad. También te quería comentar una cosa que tú has dicho. Cuando él busca una situación en la que era apaleado y pegado, yo no estoy tan segura que él quiera o que esté relacionado con los sentimientos de culpa. Yo creo que él, para vivir, necesita algo que le golpee, ya sea la sexualidad o el dolor o lo que sea, es una manera de sobrevivir. Bueno, pues gracias, ¿eh? Sí, esto de la doble vida, por decirlo así, con los dos tipos de la vía subterránea y la vía por fuera, ¿no? De alguna manera es un juego muy fantástico que hace el director para mostrarnos justamente esa vida que subyace, pero que es una decisión que yo siento que se le está rompiendo un poco, ¿no? Que no le funciona muy bien del todo, y sobre todo es cuando viene la hermana, como que todo se le desparrama, ¿no? Pienso que puedo estar también de acuerdo contigo con lo que decías, que tal vez no era solo culpa, sino como la necesidad es una buena, interesante esa reflexión, como una necesidad de sentirse vivo, aunque sea al costo de ser pegado, ¿no? Porque es un hombre efectivamente que está con una pulsión de muerte, ¿no? Descarga tras descarga, acto tras acto. Interesante. Hola. Hola. Hay una cosa que, bueno, vemos hablando, Fernando, que se cita fácilmente con prostitutas
o con personas que no conocen. Y sin embargo, cuando tiene una relación y parece que hay ahí pues, un sentimiento, ahí no se puede sentar. ¿Eso a qué se debe? Bueno, eso se debe a, digamos, todo lo que explicaba. Digamos, un hombre que no puede tener vínculos, vínculos profundos, vínculos serios, que no puede tener compromiso. Entonces, yo creo que a él, digamos, lo que se manifiesta en la película, se deja entrever, que es que ha habido una relación erotizada, una relación de tinte incestuoso entre estos hermanos. Yo tengo la impresión de que cuando él intenta conectarse a través de algo con una calidad afectiva, lo remita al incesto, por lo tanto, no puede tener excitación sexual. No se excita con prostitutas, con gente con la que él no tenga ningún tipo de vínculo y, digamos, no haya ningún tipo de contacto. Yo creo que sobre todo porque lo remite al incestuoso que probablemente ha tenido con la hermana y eso le impide tener acceso, ligar. Esa es mi impresión, ¿no? Pasa tanto con la película sino con las expresiones suyas que ponen el folleto de presentación, ¿no? He visto que habla de la Divina Comedia de Dante, habla de los infiernos, habla de Dios, habla del demonio, en la presentación. Entonces, yo pregunto, ¿usted cree que hay alguna relación con esas entes, con la sexualidad? Porque es que así lo ponen en el proyecto. Yo tenía una curiosidad por saber si, a su modo de ver, hay alguna relación. Pienso que la función de muerte se habla de casi como demoníaca. Cuando, por ponerle un adjetivo, no por darle el matiz religioso, sino por demoníaca en el sentido de lo que supone de enfermizo, de infernal, de desligazón, de compulsión, en ese sentido. Yo no hablo de Dios, es el protagonista. Cuando sale del hospital, que la única palabra, cuando se agacha, que se pone a llorar terriblemente, la única palabra que dice es Dios. Entonces yo tomo eso para preguntarle, bueno, ¿qué estará buscando un padre que le ponga la ley? ¿Buscando un ente divino? ¿Qué está, no? ¿Alguien que le ponga fotos, tanta desmesura? ¿Cómo se podría tratar en consulta a una persona como él, que viene con ese problema? ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo se le puede ayudar? Pues mira, realmente, si alguien viene con un problema de una sexualidad adictiva, yo he tenido pacientes que ese tipo de problema ha aparecido después y ha venido por otras cosas. Porque el tema de su sexualidad adictiva, mientras lo puede seguir manteniendo, vive separado, lo sigue manteniendo. ¿Cómo se habla? En la medida que el paciente pueda ir. Yo al principio mencioné un texto de Freud que a mí me parece fundamental, que es Construcciones en el Arranque, ¿no? Y Freud ahí dice que trabajamos con restos de palabras, restos de recuerdos, con actos fallidos, con un resto de sueño. Entonces, vamos tomando aquellos pequeños trocitos que el paciente nos va dejando para irle mostrando algo de ese agujero mental que tiene, para ir demostrando algo de ese vacío terrorífico al que le da pánico acercarse o asomarse, vamos a ir acompañando en toda esa situación para ir, si se quiere, tejiendo un poco ese psiquismo roto, mal integrado, para ir uniendo recuerdos, situaciones que haya vivido, porque estoy hablando hipotéticamente, pero cuando hay una receta de qué se dice o cómo se dice. Los psicoanalistas escuchamos y estamos muy pendientes de escuchar algo que se le escape al paciente, algo que se deslice, un sueño que pueda traer, un gasto fallido, un lapsus, para poder empezar a, como quien dice, a invalar algo de ese agujero mental.
No sé si te respondo algo a... No, doctora, gracias. Todo lo que nos ha dicho se está dando bien en la gafa. Pero lo que quería era, me quedo pensando en la película que el ser humano en realidad es una triada mente, cuerpo, alma. De hecho, usted que está ahí, está su cuerpo, lo estamos viendo, está su afecto hacia nosotros, que por eso nos ha traído esto tan lindo, y está su trascendencia, porque lo que usted nos enseña en este momento está ya por fuera de su cuerpo, está en las mentes de nosotros. Sin embargo, uno ve que la sociedad tiene una tendencia como a irse hacia uno de los extremos, o creemos que todo lo que la ciencia pueda demostrar, o creemos que todo es el humanismo y hay que negar la ciencia, o creemos que todo es irnos hacia una espiritualidad que en realidad no, nuestra mente no alcanza a comprender. Pero para el ser humano es muy difícil pararse en un término medio que vea que el hombre es de todo. Y a mí me parece que lo que estaba planteando también la película es esa soledad a que lleva al hombre el quererse ir solo para un lado, el negarse que él tiene sentimientos, es sociable, tiene espiritualidad y querer creer que él es como un computador. Entonces, listo, como tengo que eyacular, bueno, tengo relaciones sexuales con lo que se me atraviese, negándome toda la otra parte, ¿no? Pienso que plantea la soledad de lo que le pasa al ser humano con eso. Bueno, yo creo que va a ser que realmente no puede como ligar verdaderamente tus afectos con sus necesidades, es como que no puede con eso. Entonces realmente se convierte todo en una cuestión base puramente física, de puro placer somático, de pura descarga, del goce, del exceso, de solo la búsqueda de satisfacción, ¿no? No, digamos que lo que has dicho me parece que es como muy suave para lo que le pasa al protagonista de la película, ¿no? Anterior, en ese discurrir de la vida en que vamos por un río con fuertes mareas, o bueno, con fuertes corrientes de una orilla a otra orilla, el equilibrio emocional estaría un poco el no irse ni a un extremo ni a otro. Pero eso yo creo que depende de dos factores, ¿no? Por un lado la educación, y por otro lado también las normas que en ese momento imperen en la sociedad, en lo que se refiere al sistema educativo y a las relaciones personales. Sobre todo en lo que se refiere a la represión sexual, que siempre ha estado muy sometida, lógicamente, por una jerarquía de las iglesias que impone una serie de normas y que yo creo que han creado mucha infelicidad. ¿Cómo se tiene en cuenta eso para análisis y cómo, digamos, poder conseguir de una manera más acertada ese discurrir entre las dos orillas que nos permita alcanzar la felicidad? Sin necesidad de depender tanto de esas normas económicas que nos someten y que nos esclavizan. Yo traté mi principio de realidad. Yo hablé a lo largo del trabajo también de que había unos diques que se van a formar, unos diques psíquicos, que son necesarios, porque cuando nacemos, vamos a decir así, somos como, por decir, como una función, ¿no? Entonces hay que ir poniendo efectivamente unos diques, una normativización a esas funciones para poder ir viviendo y no ser puro principio de placer, digamos, sino irlo integrando con principio de realidad. De alguna manera, lo educativo, digamos, el psicoanálisis, más que lo educativo en sí, hablaría de la prohibición del incesto, básicamente, que es la que corta, la que da la posibilidad de que el sujeto, que el niño, tenga acceso, digamos, a una normativización interna, a una conciencia moral que le va a permitir, digamos, poner coto a ciertas cosas. No sé si me explico, pero digamos que el psicoanálisis, la educación, los valores educativos, claro que son importantes. Pero es mucho más importante lo que se instala dentro de la situación del niño con los padres y con la situación con la sexualidad infantil. Con la sociedad.
sociedad que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que es algo que nos viene impuesto y no es algo personal, es algo que varía, que puede ser desde una educación muy restrictiva a una educación, digamos, como muy libre. El buscar ese término medio, efectivamente esos diques de contención, pero con unos márgenes de elasticidad y de flexibilidad, porque lógicamente las normas nunca son igualmente eficaces para todas las personas. Depende de cada situación específica. Y por lo tanto yo creo que ahí tiene que haber una cierta elasticidad que permita poder cambiarse y no seguir unas normas como muy rígidas o muy estrictas o al contrario, completamente opuestas, ¿no? Porque se pasa de una situación en que todo lo relacionado con el sexo es pecaminoso a una situación en la que todo vale en el sexo. Sí, sabemos que ambos extremos son completamente perniciosos, ¿no? Sin embargo, aquí en la película la impresión que yo tengo es como que estaba en el extremo de algo no se contuvo. Y ahora, como algo no se contuvo, de alguna manera quedó algo, por decírselo gráficamente, como si quedara algo roto, como si quedara un agujero, como una cosa es que no permite que este hombre pueda ligar afecto con placer, que no pueda ir de descarga en descarga, como una cosa completamente descontenida, ¿no? Bueno, Virginia, muchísimas gracias porque me ha parecido muy, muy ilustrativo y va a hacernos pensar mucho, por supuesto, la película, pero además tu comentario sobre ella. Yo quería plantear una visión que he tenido todas las veces que he visto la película y es la tremenda soledad. Sí. O sea, a mí me parece que lo que el personaje nos comunica, bueno, los personajes nos comunican, es la tremenda soledad en la que se encuentran. Cuando pensamos que son fríos, parece que están condenados, él en concreto condenado a tratar de contener su angustia con la sexualidad, como tú dices, desmedida, con todas las clases de perversiones, la posibilidad de destruir, de alguna manera de sentir dolor en sí mismo y sentir dolor en el otro, en esa especie de sexualidad sadomasoquista, perversa, compulsiva, como la única forma de contener una soledad, una angustia desbordante. Una angustia que se transmite en toda la escenografía, como decía antes Malena, en las calles solitarias, sombrías, en la lluvia, en los centros donde se reúnen, en la mayoría de las veces también un tanto tenebrosos, que siempre plantean esa sensación de que nunca hay nada que pueda contenerse y satisfacer. La cuestión es ¿por qué? O sea, de alguna manera intentar entender de dónde viene toda esta gran angustia y esa soledad. Cuando decíamos, si viene un paciente así a la consulta, ¿qué intentamos entender de alguna manera? Parece que él es un emigrante, han venido de Irlanda, quiere decir, lo de emigrante únicamente lo siento como un lugar de difícil contención, un lugar donde no hay familia, no solo nos tenemos a nosotros dos. Mientras él se refugia en la frialdad, ella se refugia en el desbordamiento emocional, sí, en la no posibilidad de contención, en la actuación mortífera. Todas sus señales son parece una escalera, 7, 8, 9 intentos de suicidio. Sí, sí, sí. Es como el doble, si no hiciera lo que hace él, sería la muerte como la vive ella. Frente a la angustia no hay más que, o ha encontrado ese único camino, la posibilidad de esa sexualidad perversa,
dolorosa, humillante, compulsiva, que es como la única respuesta, no sé cómo lo ves tú, a una soledad profunda, a una depresión profunda que es en la que cae después del suicidio último de la hermana. Pero el tema es cómo reconstruir eso, porque eso parece que no se puede reconstruir y que es como si uno temiera que la historia volviera a empezar en uno y en otra. Es muy interesante lo que planteas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que lo he evidenciado de distintas formas, pero a mí me parece que el final de la película, mire que he visto la película es brilla, ya estamos viendo, pero la he visto unas cuantas veces y yo me quedaba viendo en la mirada de la escena final cuando la chica lo buscan como de forma bajo los puentes, como que lo invitan, ¿no? Y yo tengo la impresión de que, tengo la impresión de que el director primero ha querido dejar el final abierto, ¿no? Es decir, porque no es que Brandon se levante igual que en la primera escena y corre detrás de la chica con esa actitud como de cazador, depredador, voy tras ella, ¿no? Yo creo que hay algo ahí que lo ha marcado. Que lo ha marcado, y por eso yo creo que al final queda así, como para que lo podamos estar incluso discutiendo, ¿no? Y me gustaría, si a ustedes también les parece de la misma forma, escuchar vuestra opinión. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay una profundísima soledad cuando él está corriendo huyendo, por las calles. Algo. Sí, incluso en la escena, cuando él está corriendo, que aparece como el semáforo roto, el semáforo. No sé si me percataron, ¿no? ¿Qué me pareció? Bueno, es que así está, digamos, la vida de este hombre, digamos, ¿no? Como medio rota, medio desvencijado, medio... ¿Qué iba? Pues como puede, con lo que has dicho, la tierra extraña me parece también muy hermoso y no lo había yo tomado en cuenta en lo que hice en la análisis, pero... que me parece que es un dato importante, es verdad que nos viene de una tierra extraña y que no tiene que bajar, ¿no? Pero los dos sufren de una enorme y profunda soledad, que es lo que yo también digo, es parte del trabajo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo me pregunto por qué esa búsqueda tan fuerte, tan irrefrenable del sexo, ¿por qué esa necesidad de buscar el sexo? ¿Qué importancia tiene eso? Yo creo que para mí esto tiene que ver con que, simplificando mucho, hay dos clases de objetos psicológicos, vamos a decirlo así, no objetos objetales. Uno es necesario y el otro es contingente. Yo creo que el protagonista lo que muestra es que hay algo necesario que no ha podido ser para él un objeto que pueda interiorizar, que pueda acompañarlo, que pueda tener dentro. De ahí esa búsqueda justamente de ese objeto. Me decía un adicto una vez, la droga es el néctar de mi madre. Eso es lo que yo estoy buscando, el néctar de mi madre. El néctar de la madre es mucho buscar y había mucho que hablar sobre eso, pero creo que hay algo vital, un alimento vital que este hombre no tiene y que está buscando y lo está buscando a través de objetos contingentes que justamente se caracterizan por no ser personas, por ser prostitutas, objetos que no tienen vida, que no tienen relación personal con él, porque esos objetos no los puede perder. Tampoco los puede ganar, son objetos neutros con los cuales él se relaciona. Yo creo que efectivamente el problema de la adicción plantea un tema de fondo impresionante que quizá el personaje que más lo muestra en la película es la hermana, que yo estoy de acuerdo que es un espejo de él, que puede expresar la dependencia, que puede expresar la soledad, que puede expresar la búsqueda. Y yo creo que el problema de la adicción tiene que ver con poner en una balanza la cuestión de la vida y de la muerte. Es decir, es una demanda in extremis en relación con tómame en cuenta, quiéreme,
reconocen. Creo que esta película pone de manifiesto un problema muy actual, que es la diferencia entre el deseo y la compulsión. No es lo mismo. Espera, espera, que ha tirado un orden por ahí arriba. No. Ahora, bueno, quería agradecerte lo que nos has transmitido, que me ha parecido muy rico y muy matizado. Y continuando con lo que Marisa planteaba, y que tú has mencionado en relación con cuál puede ser el origen de este funcionamiento, ¿no? Tú lo has reducido a una relación incestuosa y a una relación con unos padres que uno intuye en ese trabajo de construcción que ha podido ser problemática, ¿no? Sí, por ese mundo malo del que proviene, sí, ¿no? De las pocas cosas que se cuenta, efectivamente. Claro, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha faltado ahí para que se dé ese tipo de funcionamiento en donde la vida está llena de sensaciones de sexualidad compulsiva, pero donde no hay afectos, donde no hay amor? Ha faltado el amor. Y el amor nos es transmitido por nuestros padres, claro, que son los primeros que, gracias a ese amor, ponen un límite a su propia sexualidad incestuosa para respetarnos y, amándonos, transmitirnos esa posibilidad de interiorizar la capacidad de poner límite a nuestros propios deseos incestuosos. Ellos, tanto el protagonista como su hermana, yo creo que no han recibido ese amor y no tienen la capacidad de límite, ni él ni ella, por eso ella tiene relaciones con su jefe, como podía tenerlas con su hermano, etc. En relación con una pregunta que se ha planteado, ¿por qué vendrían a nuestra consulta un paciente de este tipo y qué podríamos hacer, qué pasaría ahí? Me ha recordado una paciente mía y ¿por qué viene? Pues viene, yo creo, por una depresión con un intento de suicidio como el de la hermana, que normalmente les lleva a una situación de crisis. ¿Y qué pasa luego en el análisis con una paciente así? Pues que traen al análisis esa forma de vivir, de funcionar compulsivamente y de utilizar al otro como una prolongación de sí mismos, como un objeto fetiche que se utiliza, sea para colgarse de él, sea para poseerlo, sea para disfrutarlo, y precisamente ahí, en el tratamiento, es donde nosotros les podemos transmitir ese límite amoroso que no han recibido de sus padres. Y es en la contención del encuadre, del tratamiento, donde ellos descubren que hay alguien que es capaz de cuidarles por encima de ese deseo compulsivo de utilizarles sexualmente o de la forma que sea. Ese vínculo amoroso que transmite el encuadre a la paciente es lo que luego esa paciente interioriza y es capaz luego de desarrollar como una especie de yo que le contiene y que le permite amar a su vez, ¿no? Es la experiencia que me ha recordado. En grana, lo que yo le había dicho antes a la chica que me ha preguntado, porque efectivamente es a través de la relación amorosa, del vínculo, del transferencia que se establece con el paciente, de cómo se va ligando ese vínculo, cómo se va enlazando y de lo que se va vislumbrando a través de ese vínculo, que los pacientes pueden ir armando también, digamos, todas esas relaciones de objetos que tuvieron inconsistentes o locas o sin sentido. Definitivamente, muchísimas gracias por tu aportación. Sí, también quizás plantear algo muy actual, ¿no? Que es hasta qué punto, pues, la pareja tradicional, la pareja que se ama,
bueno, pues ahora tiene éxito, ¿no? Por ejemplo, pues comentan entre ellos, entre la compañera y él, cuánto dura la relación, cuánto había durado la de ella, y él hasta dónde llega, hasta esos 4 meses, ¿no? Uh-huh. Pero hasta qué punto, pues actualmente el modelo, ¿no? El modelo social de compartir con alguien durante mucho tiempo, pues es sostenible, ¿no? Es un ideal, o por el contrario, pues la sociedad realmente está mostrando que esto está cambiando, ¿no? Y por el contrario, bueno, pues claro, es decir, a través de la transgresión, de la perversión, de los excesos, pues a veces esa satisfacción, ese deseo, ¿no?, vehicula con mayor satisfacción que a través de una normalidad o una pareja y el amor, ¿no? Me pregunto. Igualmente, también no se plantea tendencialmente algo en relación a la sociedad, cómo va cambiando, ¿no? Cómo se comparte, pues ahora no es a veces. Pues efectivamente hay una cierta tendencia, podemos hablar de una tendencia a cierta banalización de los vínculos, ¿no? Pero de alguna forma, digamos que es lo que en la película se ve claramente, cuando además la chica María le dice, mira, ¿por qué estás aquí? O sea, tú me estás dando a repetir, ¿por qué te interesa que nos conozcamos correctamente, independientemente de que vaya a durar 4 meses, 1 año, pero hay un planteamiento de una disposición distinta a querer establecer con el otro una relación, con un vínculo diferente a una relación de un encuentro y un desencuentro. Yo no sería tan pesimista de pensar que en este momento todo es para una valorización completa o como que no exista vínculo. Me parece que, digamos, la libertad actual que permite que la gente se pueda separar, como lo existía en otros años, en otras épocas, no significa que, digamos, la gente pierda la posibilidad de tener un vínculo satisfactorio y permanente con una persona, con relaciones sociales, con la familia. Los vínculos no solo son con la pareja, ¿no? Entonces, no sé si estás planteando como que actualmente todo lo que la tendencia es a lo que se ve en la película, es lo que tú quieres plantear. Ya. Bueno, no se puede, por supuesto. Claro, hay un conflicto en los personajes, que esto pues no. Por supuesto que plantea, porque hay toda una cosa de vacío y de soledad absoluta que está en la base de estos dos personajes, que los lleva como rápidamente a vincularse de mala manera, las varas de una forma dependiente y enganchándose, y él, aquí, si te veo, lo recuerdo, básicamente, ¿no? Yo me acordaba ahora algo que, entonces, cuando veía la película y me había enterado, el director, por ejemplo, el nombre de Brandon, fue porque el director se acordó de Pablo Brandon, en el último tango en París, y por eso le puso Brandon, ¿no? Porque tiene que ver también como con esta cosa vacía, soledad, compulsiva.